Xi Jinping más cerca del poder vitalicio en China. Unos 3.000 diputados aplaudieron calurosamente el lunes la reforma que le ofrece un mandato ilimitado. La sesión plenaria anual de la Asamblea Nacional Popular, que está sometido al Partido Comunista Chino, se abrió el lunes y durará 2 semanas. Los parlamentarios confirmarán el domingo la enmienda constitucional que elimina el límite de 2 mandatos presidenciales. Según un portavoz de la Asamblea, la decisión supone alinear el mandato presidencial con sus cargos de secretario general del Partido Comunista y de presidente de la Comisión Militar, que no tienen límite. Xi, quien llegó a la cúpula del Estado en 2013, busca convertir a China en una gran potencia próspera e influyente, eliminando directivos corruptos y opositores en su partido. En la Asamblea, los poderes del mandatario se reforzarán hasta niveles nunca vistos desde la época del fundador del régimen Mao Zedong. La posibilidad de un presidente vitalicio ha generado reacciones críticas o incrédulas en las redes sociales. Los censores han intentado acallarlas, bloqueando palabras como emperador o frases como no estoy de acuerdo.